Buenas tardes, Eva. Mira, estamos aquí en el término de Mataró, a las afueras, pegando, lindando ya con Argentona, Riera de Argentona, vía Sergia. Es un espacio zona verde, está declarada como zona verde, donde hace cuestión de un año y medio aproximadamente, detectemos que se estaban implantando una serie de huertos ilegales, mal llamado porque no son huertos urbanos, los huertos urbanos son dentro del casco urbano, sin autorización. Nosotros en Mataró tenemos huertos urbanos municipales y cualquier ciudadano puede optar a presentarse a tener un huerto urbano, pero tiene unos requisitos. Esto de cogerse un espacio en la vía, en lo urbano, en lo común, pues no puede ser. Y es lo que estamos haciendo, poniendo en orden un espacio que se nos había desmadrado, como hace cuestión de un año también hicimos con la zona del Surral, y como estamos haciendo constantemente, haciendo seguimientos en toda la zona agraria y forestal que encontramos con espacios como este. Este era diferente porque era un cúmulo de muchas juntas, creo que aproximadamente, no sé si eran 9 o 10, y hoy ya hemos podido actuar. Yes. Eso lo desconocemos. Entendemos que por el volumen sería para el autoconsumo y a nivel familiar. Desconocemos porque ese seguimiento no lo hemos hecho. Lo que sí que es verdad, lo que sí que estamos conscientes de que no se hacía correctamente, porque no hay agua, el agua que utilizaban era agua, un acopio de agua que traían y estaba aquí, pues estaba parada, que no había un control. No se sabían las aguas que se utilizaban para regar, ni qué producto, ni cómo se hacía. Era, como veis, todo residuo alrededor, todo el entorno de residuo, palés, lo típico de cuando se hace este tipo de construcción chabola, con restos de la ciudad. Ha sido bastante, siempre correcta, ¿eh? Siempre han sido muy correctos, ellos son conscientes de que lo que estaban, donde estaban y lo que estaban haciendo no era legal. Ellos han pedido tiempo, no es que se les haya dado un tiempo, porque esto no puede funcionar así. Se les informa que hay un periodo de gestión, de tramitación, para poder llegar a este día, y ese es el tiempo que se les da, sobrado. Desde el mes de julio, que se les informó que este sería el final, y estamos en febrero, 1 de febrero, pues, o sea que yo creo que más de 8 meses, en tiempo sobrado para estar informados de que tenían que retirar en todos los restos que habían acopiado aquí. Ya veis que al final los tenemos que retirar nosotros. Bueno, es una zona verde, no es tal cual una zona, no es un parque, pero es una zona verde y como tal una zona verde naturalizada dentro del al lado, al costado de la riera. Nosotros pretendemos recuperarlo como tal. Pondremos algún árbol más, mantendremos un prado constante, habrá un mantenimiento, y se generará un espacio, pues eso, para que la gente, la ciudadanía, pues pueda venir todo el mundo y pueda, pues, estar aquí un rato, hacer un... Sí, este recorrido es el que le llaman el camino del colesterol. Es muy habitual
ver pasar a la gente todos los días, sobre todo el fin de semana, los ciclistas, pues será un punto de referencia de salida de estas rutas, y lo trabajaremos para que sea una referencia el espacio y que no se pueda volver, que no se pueda volver a ocupar con estas, este tipo de ocupaciones. Hombre, yo calculo que en un par de días, pero esto es calcular yo por no siendo yo experto en la materia, pero es que hay un acopio de mucho residuo, ya veis, y esto, pues bueno,